Aribo Roboy es demandado por ex empleados, porque se ha negado a pagarles el sueldo. Y es que la empresa Bobo Producciones, de la cual es dueño Aribo Roboy y su hermano Jack, fue demandada por 4 ex empleados, quienes lo señalan de no pagar el sueldo desde el mes de marzo. Y es que Ventaneando obtuvo la exclusiva, señalando los nombres de los ex empleados, que son Sebastián Cortés, Enrique Santiago Vega, Luis Fernando Echeverría y Georgina González. Ellos son los que demandan a los hermanos Boroboy por no pagarles el sueldo desde el mes de marzo. En entrevista, Adolfo González Bernal, abogado de los demandantes, aseguró que sus clientes no les han pagado desde el mes de marzo, además de que en dicho mes no se hizo efectiva la prestación del aguinaldo, asegurando: en enero y febrero les hicieron un pago a partir de otra empresa, les dejaron de pagar y comenzaron a utilizar otra empresa. Iban alternando un método tipo carrusel. Elegantemente le llaman planeación fiscal, pero es eludir sus responsabilidades patronales. Dicha demanda podría convertirse en penal, pues de acuerdo con el abogado, los hermanos Boroboy han incurrido en operaciones para evadir sus responsabilidades ante el SAT, el Infonavit y el IMSS. El abogado aseguró: esto puede ser la puerta respecto a otros delitos. Van aparejadas otras obligaciones, tanto tributaria como otras que pudieran derivar en delito. Sin embargo, para los hermanos Boroboy es otra historia, pues ellos aseguran y han dejado en claro que ya se llegó a un acuerdo con los demandantes.